¿cómo estamos? Sigo aquí en Antigua Guatemala. Hoy es un día muy bonito y muy importante. Estoy en el Festival del Barrilete. Fíjese muy bien, esto es espectacular. Les voy a ir contando poco a poco de qué se trata, porque son barriletes. Es el segundo año que se realiza. Estamos acá en el Parque Central, frente a la iglesia. Y vamos a hablar un poco acerca del trabajo que conlleva hacer estos barriletes. ¿Sabe por qué? Porque son de un municipio acá muy cercano. Son parte de la historia, pues, de la cultura guatemalteca, de la cultura maya. Así que vamos a hacer el recorrido y vamos a mostrarles qué bonito está todo esto. Vámonos. ¡Baile! ¡Eso! ¡Agárrese! 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 ¡Ay, mi mariposa! ¿Eh? ¡Mi nueva mejor amiga! ¡Te quiero! ¡Best friend forever! Bueno, se me dio la oportunidad de conocer a este señor. Muchas gracias, muchísimo. De verdad que para mí es un placer andar aquí en Antigua Guatemala. Y me encanta. Con mi hija hemos andado experimentando y espectacular. Él es Walter Fischer, secretario municipal, así es, secretario municipal de Economía y Turismo del Ayuntamiento de Antigua Guatemala. Me lo aprendí, está bueno, está bueno. Bien. De verdad que qué espectáculo que tenemos. Yo nunca he tenido la oportunidad de ver este festival de barriletes. Cuéntanos un poco cómo que surge la idea de hacer este festival. Bueno, estos son los barriletes de Santiago. Santiago es uno de los municipios de este departamento de Zacatepeques. Antigua está dentro de Zacatepeques también, que es otro de los municipios, con la única diferencia que aquí está la bella joya de la corona, que es la Antigua Guatemala. Esta es la segunda vez que traemos los barriletes a la Antigua. Esto viene porque la pandemia no les permitió a ellos en su momento hacerlo en su municipio. Entonces nos piden a nosotros que si lo podían hacer aquí, lo cual a nosotros nos pareció fabuloso. Es una operación grandísima. Digamos, esta gente vino a cortar el bambú hace 2 meses en la costa sur. O sea, que fueron hasta la costa sur, cortan el bambú, lo sacan, lo llevan hasta Santiago, dejan que se seque durante 2 meses y luego aquí el día de hoy armaron los barriletes desde las 3 de la mañana. Entonces esto realmente es surrealista porque es un sincretismo entre la ciudad colonial y las tradiciones que tenemos nosotros de nuestra gente autóctona, que es nuestra gente maya, que tenemos, pues obviamente lo sabemos, Guatemala tiene el mundo maya también. Como lo dicen ustedes, Guatemala, corazón del mundo maya. Exactamente, el corazón del mundo maya y la Antigua, que es obviamente el destino más visitado de Centroamérica y de Guatemala. Entonces, esto verdaderamente es un espectáculo. Mira, no te imaginas, aquí lo pueden ver, bueno, sí te lo imaginas porque estás aquí. Aquí estamos, y es verdaderamente increíble. Bueno, miren, mi consejo es de que ustedes visiten en internet, pueden encontrar todas las opciones, los días de las fiestas, bueno, para el otro año, qué es lo que se viene hoy para terminar este 2022, qué viene a principios del 2023, muchas cosas de lo que se realiza acá en Antigua Guatemala. De verdad que, bueno, nosotros vamos a seguir haciendo el recorrido, le hemos pasado muy bien, ya se hambrita, vamos a ir a comer, vamos a ir a ver qué conocemos más, y así que siga disfrutando.
comenzar a hacer este recorrido, tenemos que recargar, tenemos que tomar energías y vamos a comenzar pues disfrutando una buena comida. Aquí estamos con mi colocha, mi amor. Hola. ¿Ah? Ahí está. Y voy a compartir con ustedes lo espectacular que es el Hotel Camino Real, Antigua Guatemala. Bueno, hoy me encuentro con el chef del Camino Real Antiguo Guatemala. Giuseppe, de verdad que muchas gracias por platicar con este pechito, con este servidor, porque tengo la oportunidad de disfrutar de la gastronomía, pero una de las razones porque también la gente decide venir, no solamente por el hotel que es espectacular, sino que también mucho se habla de la gastronomía, y este señor es el encargado. Cuéntanos un poco. No, bueno, gracias Roberto, y un gusto estar aquí contigo hoy en la tarde. Pues estamos en Antigua, en un lugar espectacular, donde hay mucha historia, y pues nosotros también queremos de una determinada forma hacer un poquito de historia gastronómica, ¿no? Pues el Hotel Camino Real aquí en Antigua se caracteriza para tener una gastronomía prestamente guatemalteca, ¿sí? Como puedes ver, el día de hoy tenemos un buffet típico que es parte de nuestra historia gastronómica, y son cosas que pues remontan en los años todavía antes del descubrimiento de América, ¿no? Entonces es una historia gastronómica ancestral en Antigua. Claramente yo doy estos toques europeos, italianos. Tú eres italiano. No para hablar italiano. ¿Hablar italiano? ¿Y de dónde? ¿De dónde yo voy a hablar italiano? Exactamente. ¿Y de dónde yo? Entonces, pues buscamos la manera de tener esta cocina ancestral, pero con estos toques modernos, ¿no? Además que nuestro gerente general es mexicano, entonces con la cercanía de México también tenemos la posibilidad de tener los mejores ingredientes que vienen directamente de México, y hacemos estas fusiones para crear una gastronomía, digamos así, antigua, moderna. Antigua, moderna. Porque mire, yo tenía la oportunidad, por ejemplo, yo soy amante de ciertos platillos acá de Guatemala. Nomás vine y dije, por favor, denme un plato de pepián. Pero entonces me llama mucho la atención porque sí tengo la oportunidad de probarlos en otros lugares que son buenos, pero no como el de acá. Y no porque se lo esté diciendo que estoy platicando con usted, sino que utilizan todos los ingredientes naturales. O sea, ellos procesan todo. Y eso lo hace, o sea, obviamente más espectacular. Pues es claro, ¿no? La búsqueda siempre de los ingredientes mejores es algo más que nos caracteriza y que nos hace hacer la diferencia de una forma, como acabas de decir, natural, de una forma original también con la receta. Bueno, aquí usted encuentra pastas, carnes, comida para toda la familia, o sea, para niños, platos muy buenos. Hay un bar, bueno, yo le voy a seguir haciendo el recorrido, pero hablando de la gastronomía, la invitación para que se venga. Bueno, claro, a todos los televidentes que están siguiendo este programa, y con mucho cariño de Antigua, los invito a que vengan a disfrutar de un ambiente único aquí en el Hotel Camino Real, de una gastronomía única y de muchas sorpresas que van a venir próximamente en el hotel, para poder deleitar todos los paladares de la tierra y del mundo. Eso es bello. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Gracias. Obvio, este pechito seguirá comiendo porque acá, señores, esto está buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ti. Bye.
Bueno, pajaritos, estamos casi terminando pues la estadía acá en el Camino Real Antigua Guatemala. Llevamos con mi princesa, pero fíjense muy bien. Antes de irnos, queremos consentirnos. Queremos que nos apapachen. Queremos que nos traten lindo. Que nos traten como bonito. Ay, entonces vamos a ir al spa a que nos hagan un masaje. ¿Qué tal eso? Buenas. Así que vamos a ver. Vamos a ver, ¿verdad, mi amor? Sí. Vámonos. Buenas, buenas. Vamos. Gimnasio y spa. Vamos a conocer también el gimnasio. Por acá. Hace la ropa, se siente diferente. Vamos a ver. Ah, bueno, mire, llegamos al área del gimnasio. Muy bien equipado. Para que vea, allá está. Los step, corredora, como bicicleta. Aquí está para que usted haga no sé qué. Aquí para que haga abdominales. Yo no necesito, la verdad. Yo estoy bien. Bien, para la defensa. Vamos a ver. Hacer ejercicio para ponernos chivatada, ponernos chorro. Venga para acá. Vamos a ver. Esta, por supuesto. ¡Ay! Vale, mire, aquí están estos también. ¿Cómo le hacen? ¿La pichas? Perfecto, bueno, vamos. Vamos a ver. Vamos a buscar el área de spa. Y vamos acá. Es un baño, ¿verdad? También. ¿Quieres hacer algún tipo de terapia? A base de los chorros de agua a presión. Miren lo que tiene su temperatura. Ahí está. Miren. Ahí está. Pues vámonos para este lado. Vamos a ver. Vaya, mire esto. Hombre. Qué bonito. Vamos a revisar. Mira, ahí están nuestras patas. Ahí está. Buda para la meditación. Buda es, no, no, Buda. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Pero algún tibetano, no sé. Y mira. Relax your mind. Ahí está, ¿qué quiere decir? Dice, relax your mind, ¿qué quiere decir? Más tarde almuerzo. ¡Ah, casaca! Yo, guarde, aquí se me durmió. Hija. ¿Qué pasó, hija? ¿Te me dormiste, colocha? No. ¿Estás lista? Vámonos, pues. Bueno, ¿qué tal el masaje, amor? Muy bien. Espectacular. De verdad que, híjole, son de las cosas que uno puede disfrutar acá en el Camino Real en Antigua Guatemala. Nos han dado un masaje relajante, pero no se lo puedo explicar qué bueno estaba. Así que ya casi nos vamos. Vamos a ir a cambiar, ¿te parece? Sí. Y partimos hacia nuestra patria. ¡Baile! ¡Eso! ¡Agárrese! 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 ¡Agárrese!